importaciones del calzado de origen asiático. Sin embargo, aún no tenemos un pronunciamiento decisivo del gobierno federal ni de la Secretaría de Economía ante esa problemática. Por eso pedimos a las autoridades una valoración objetiva, así como una respuesta inmediata, benéfica y definitiva para mantener los aranceles y se garantice la supervivencia de nuestras empresas mexicanas, que son el sustento de miles de familias de México. Dimos cuenta con el apoyo del gobierno del estado para lo que tengamos que hacer. Sé que en noviembre es cuando se vence otra vez el tema. Hay que volver a cerrar filas. Estaré, como siempre, siendo un gestor ante la Presidencia de la República, sobre todo porque no tiene ningún sentido quitar un arancel cuando no hay una negociación con esos países, cuando no hay tratados, cuando no están cediendo ellos nada. Nosotros quitar ese arancel es prácticamente darnos un balazo en el pie. Por eso hay que apoyar a nuestros zapateros, porque si no lo hacemos, los únicos que se van a beneficiar son los comercializadores de calzado del extranjero. Son porque ni le van a bajar el precio al calzado, al contrario, nunca van a hacer incrementar sus ingresos. Y ellos no generan ingresos aquí, porque ellos solo comercializan el calzado. Ustedes aquí pagan impuestos.